Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 30 de julio de 2023. Tema: Amor. Texto de oro: Jeremías. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Lectura alternada, Primera de Juan y Deuteronomio. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Lección Sermón. Leeré de la Biblia. Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lucas. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Juan. Jesús les dijo: Mateo, oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lucas. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora,
al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: «Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora». Entonces respondiendo Jesús le dijo: «Simón, una cosa tengo que decirte». Y él le dijo: «Di, maestro». Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. «Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más?». Respondiendo Simón dijo: «Pienso que aquel a quien perdonó más». Y él le dijo: «Rectamente has juzgado». Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: «¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama». Y a ella le dijo: «Tus pecados te son perdonados». Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: «¿Quién es este que también perdona pecados?». Pero él dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado. Ve en paz». Juan. Volvió pues Jesús a decirles: «Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Efesios. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Dios es amor. Más que eso no podemos pedir. Más alto no podemos mirar. Más allá no podemos ir. Rabino y sacerdote enseñaron la ley mosaica que decía: ojo por ojo, y el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. No fue así como Jesús, el nuevo ejecutor de la voluntad de Dios,
presentó la ley divina del amor que bendice aún a aquellos que la maldicen. De los 10 leprosos que Jesús sanó, solo uno volvió para dar gracias a Dios, es decir, para reconocer el principio divino que lo había sanado. Jesús enseñó a sus discípulos que el primer deber en la lista de los deberes cristianos es el de aplicar el poder curativo de la verdad y el amor. En el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas, se relata que una vez Jesús fue huésped de honor de cierto fariseo de nombre Simón, aunque era muy distinto de Simón el discípulo. Mientras estaban a la mesa, ocurrió un incidente insólito, como si fuera para interrumpir la escena festiva oriental. Entró una ramera. Llevaba ella un frasco de alabastro. Abriendo el frasco sellado, perfumó los pies de Jesús con el aceite, enjugándolos con su larga cabellera que caía suelta sobre los hombros como acostumbraban llevarla las mujeres de su clase. ¿Desdeñó Jesús a la mujer? ¿Rechazó su adoración? No, la miró con compasión. Pero eso no fue todo. Sabiendo lo que decían en su corazón los que le rodeaban, particularmente su anfitrión, asombrados de que, siendo profeta, el eminente huésped no hubiera descubierto enseguida el estado inmoral de la mujer y le ordenara marcharse, sabiendo eso, Jesús les reprendió con un breve relato o parábola. Describió a dos deudores, uno que debía una suma grande y otro una menor, a quienes les fueron perdonadas sus deudas por su acreedor común. ¿Cuál de ellos le amará más? Fue la pregunta del maestro a Simón el fariseo, y Simón respondió: aquel a quien perdonó más. Jesús aprobó la respuesta, haciendo sentir claramente la lección a todos y siguiéndola con aquella notable declaración hecha a la mujer: tus pecados te son perdonados. Con sus lágrimas le había regado ella sus pies antes de ungirlos con el aceite. A falta de otras pruebas, ofrecía su pesar suficiente evidencia para que se justificara la esperanza de su arrepentimiento, reforma y crecimiento en sabiduría. Ciertamente era alentador el mero hecho que demostraba su afecto por un hombre de indudable bondad y pureza, quien desde entonces se ha considerado con toda justicia el mejor hombre que ha andado sobre este planeta. La veneración que ella manifestó era sincera y fue expresada a quien pronto, aunque ellos lo ignoraban, iba a entregar su existencia mortal en favor de todos los pecadores, para que por sus palabras y obras pudieran ser redimidos de la sensualidad y el pecado. A tan inefable afecto, ¿qué tributo fue mayor? ¿La hospitalidad del fariseo o la contrición de la Magdalena? Eso es lo que significa buscar la verdad, el Cristo, no por los panes y los peces, ni como el fariseo, con la arrogancia de la jerarquía y el alarde de la erudición, sino como María Magdalena, desde la cumbre de la consagración devota, con óleo de alegría y perfume de gratitud, con lágrimas de arrepentimiento y con esos cabellos todos contados por el Padre. La sustancia de toda devoción es el reflejo y la demostración del amor divino, que sanan a la enfermedad y destruyen al pecado. Nuestro Maestro dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús enseñó un único Dios, un Espíritu único,
que hace al hombre a imagen y semejanza de sí mismo, del espíritu, no de la materia. El hombre refleja la verdad, la vida y el amor infinitos. Jesús ayudó a reconciliar al hombre con Dios, dando al hombre un concepto más verdadero del amor, el principio divino de las enseñanzas de Jesús. Y ese concepto más verdadero del amor redime al hombre de la ley de la materia, del pecado y de la muerte, por la ley del espíritu, la ley del amor divino. Un solo Dios infinito, el bien, unifica a los hombres y a las naciones, constituye la hermandad del hombre, pone fin a las guerras, cumple el mandato de las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, aniquila a la idolatría pagana y a la cristiana, todo lo que es injusto en los códigos sociales, civiles, criminales, políticos y religiosos. Establece la igualdad de los sexos. Anula la maldición que pesa sobre el hombre. Y no deja nada que pueda pecar, sufrir, ser castigado o destruido. En el siguiente salmo, una sola palabra demuestra, aunque débilmente, la luz que la ciencia cristiana proyecta sobre las Escrituras, al sustituir el concepto corpóreo con el concepto incorpóreo o espiritual respecto a la Deidad. Salmo 23. El amor divino es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos, el amor me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El amor confortará mi alma, sentido espiritual. El amor me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el amor estará conmigo. La vara del amor y el cayado del amor me infundirán aliento. El amor adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El amor unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa la conciencia del amor moraré por largos días. La parte vital, el corazón y alma de la ciencia cristiana es el amor. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario
de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos.